Los invitamos a leer el número 4 de Rutas de Campo, que está dedicado al trabajo de campo, experiencias para entretejer la antropología. Y bueno, especialmente los invito a que lean esta edición porque tiene la virtud de reunir diversas perspectivas sobre el trabajo de campo y cómo a partir de esta práctica construimos el conocimiento antropológico. Agradezco especialmente a Javier Guerrero, Cristina Masferrer y Angélica Caballero que me hayan invitado y poder aportar un trabajo que estoy llevando a cabo en la ciudad de Puebla, en particular con población nahua de la Resurrección. Estoy hablando de un pueblo originario que, a pesar de la expansión de la ciudad y de la urbanización, ha mantenido sus costumbres, su religiosidad, su organización comunitaria y, en particular, el ser un pueblo campesino. Lo que yo documento en este número es un peritaje como prueba para la defensa sobre un caso de despojo de 170 hectáreas de campesinos de nahuas de la Resurrección. El hecho de que un particular se está atribuyendo el dominio sobre estas tierras cuando de manera histórica, centenaria, estos nahuas campesinos han mantenido el trabajo, el uso sobre estas tierras. Y lo que en particular es importante mostrar en este trabajo es el hecho que si son despojados los nahuas de estas tierras, no solo estamos hablando de que se está amenazando su ser campesino, sino también es el hecho de considerar lo que involucra para los nahuas de la Resurrección, la pérdida de sus tierras y la posibilidad de sembrar. Estamos hablando que la tierra y la relación con la tierra involucra diversas formas de organización comunitaria, costumbres, religiosidad, y que si finalmente son despojados de estas tierras, pues los nahuas de la Resurrección dejarán de ser campesinos y con ello ver amenazada su tradición náhuatl que han sabido mantener a pesar de 500 años de la expansión de la ciudad de Puebla. Gobierno de México.